Vamos directamente a las imágenes del segundo hit de Grand Prix. Vamos a recordar que el primer hit se corrió el día sábado. Están todos los vehículos alistados. Mauricio Hernández en la pole position. Pero lo vemos del otro lado de la línea que separa a todos. Asimismo también vemos que se cambia de carril extrañamente Dani Formal y se larga la carrera. Se larga una salida lenta, podemos percibir. Algunos vehículos de atrás venían ya con más envión de lo normal. Mientras que aquí se ha asegurado la primera posición Mauricio Hernández. Dani Formal también, que se cambió al carril izquierdo, que teóricamente debería haberlo ocupado Cristian Sarabia, pero que no largó con el pelotón. Muy confusa la salida. Vamos a ver después qué es lo que determinan los comisarios. Pero lo que sí estaba claro es que dos pilotos estaban del lado interno de la línea, no como se supone que tendrían que haber estado. Mauricio Hernández sigue entonces comandando el piloto Tico, que está ahora liderando el campeonato. Ha hecho una campaña impecable. Dani Formal, que se unió al campeonato desde la fecha pasada en el Jabalí, ahora también está teniendo una buena participación. Está segundo. Mientras que por el lado de Guatemala, nuestro contendiente Juan Diego Hernández está en la tercera posición. Ahí viene Juan Diego Hernández, buscándole por dónde puede resolver la posición con Dani Formal, que se le metió de la cuarta a la segunda y que después de ahí la ha hecho de guardaespalda a Mauricio Hernández, que ha agarrado la ventaja. En la recta principal se tira Juan Diego Hernández y logra el sobrepaso impecable. Ahora está en la segunda posición. Eso es muy positivo para los fans que apoyan a que el Grand Prix se quede el título en Guatemala, ya que la diferencia entre puntos entre el primero y el segundo no es tan notable. Y aquí, ¿qué pasaba? Había bloqueada por parte de Bresciani. Se levantaban dos vehículos en el aire en el impacto. Número 16, Freddy Bresciani tenía ahí contacto. Ahí vemos la repetición. Se bloqueaba el auto y pasaba esta carambola. Vamos nuevamente a la punta y sale la bandera negra de amonestación hacia Dani Formal. Seguramente fue por la largada. Esta es la repetición de la largada. Y ahí pueden ver en el close-up cómo es que se hace el cambio de línea. Todavía no había pasado el primer piloto por la meta. Y también, pues, se miraba muy raro que Mauricio Hernández, siendo el puntero, estuviera tan arrinconado a la pared por el lado interno de la línea divisora del centro. Y aquí estamos viendo a Adolfo el Pato Castillo, que está recuperando posiciones. Tuvo que largar desde atrás, como siempre, el Pato luchando en toda la fecha. Esta no es la excepción. Se tira al número 31, Diego Páez. Va a la cacería, entra de cruzado Diego Páez. Pueden ver cómo levantaba la llanta delantera izquierda. Y ahí por afuera lo soluciona Adolfo Castillo a este sobrepaso, acortando entonces posiciones, buscando ahí acercarse ahora a Fernando Sarabia con el número 7, que va en la quinta posición. Acá justamente vemos este ataque. ¿Será que puede defender Fernando Sarabia la posición? Adolfo tiene mucha experiencia. Ya está andando muy rápido en el Brian y también ha agarrado experiencia de cómo ir recuperando. Mientras tanto, el equipo de mecánicos está trabajando ahí con el equipo auxiliar en pista para retirar el vehículo de ese punto. Hay doble bandera amarilla ahí. Eso quiere decir que tienen que disminuir y no está permitido el sobrepaso, para darle oportunidad al el equipo técnico de buscar el espacio para poder después mover ese vehículo. Ya vamos para la vuelta 6 de 10. Y esto está pasando bastante rápido. Ahí va Cristian Sarabia, que estaba a una posición muy atrás. Algún problema que le ocasionó que no pudo largar en la tercera posición, que era la que había ocupado después de la clasificación del día sábado. Mientras tanto, al ataque de Adolfo el Pato Castillo, le sigue el número 7, Fernando Sarabia. Ahora a punto de entrar nuevamente a la recta principal. Adolfo está buscando acercar la distancia, estirando un poco más la frenada. Ahí viene en la recta principal, usa toda la succión, por eso es que casi se ve la silueta, casi que calcada por encima de la de Fernando Sarabia. Y vamos a ver cómo resultó ese sobrepaso. Sí, lo logró ejecutar. Y por lo tanto, Adolfo el Pato Castillo se encuentra en la quinta posición, buscando ahora recuperar
Y a ver si alcanza el número 78, que es Samuel Morales, que corre también con Juan Pablo Glover. Porque si bien Mauricio Hernández se le había escapado, ahí estaba acortando cada vez más con mucho esfuerzo. Juan Diego Hernández, qué talento. Ha dejado alma, ha dejado prácticamente el alma en este campeonato, donde ha buscado entrega máxima. Al parecer se le ha dado la oportunidad nuevamente a Mauricio Hernández de agarrar la bandera cuadros, seguido de Juan Diego Hernández muy de cerca, a pesar de los inconvenientes que tuvieron. Y después ahí viene Yuri Monroy. Por lo visto, en los resultados finales hubo sanción a Mauricio Hernández y por lo tanto está ahora en la tercera posición. Por lo tanto, estos son los resultados no oficiales de este hit. Un hit con muchas intrigas. Todo listo entonces para la carrera final del día del Grand Prix. La última carrera antes que nos perfilemos a la gran final del 1 de diciembre. Autos de color rojo en la punta. Vemos a Diego Páez, tío de Fernando Sarabia, Adolfo El Pato Castillo. Número 78, Samuel Morales con Juan Pablo Glover. Después vemos a Mauricio Hernández. Y por lo tanto tocaron en esta ocasión, al parecer, 6 posiciones. Y ahora sí, bandera. Se apagan las luces del semáforo. Están ok los pilotos para poder competir. Se han liberado. Y acá vamos a la primera curva. ¿Qué está pasando? El número 25 entró rapidísimo a la curva, no lo pudo desacelerar y ocurre este choque en cadena. 1, 2, 3, 4 autos que han quedado atrás del pelotón con daños severos. Esto va a ocasionar que salga el auto de seguridad en esta primera vuelta que ya cuenta. Los vehículos ya están en competencia, cada vez que pasen por la meta contarán. Ahí estamos viendo cómo entran de a 2, a veces de a 3 en el hairpin. Muy apretado ahí. Y vemos los daños que han quedado. Bresciani ahí. La mala suerte también Johnny Batch. Y ahí vemos cómo es que pasa de largo. También entra el número 12 ahí a la grava. Y este es el momento crítico. El regreso. El golpe. Y después la mala suerte que Fede Bresciani se los encuentra ahí sin chance alguna de salir de esa situación. Sale el auto de seguridad, en esta ocasión Toyota Hilux de cabina sencilla, uno de los vehículos más vendidos en Guatemala. Es el auto de seguridad en esta ocasión. Se rejuntan los pilotos, ya estamos en la segunda vuelta de recorrido de las 10 que van a estar dando estos autos. El hit ahora se pone muy lento. Están buscando los pilotos de dar la vuelta más, lo más lento posible, con el fin de que cuando se reinicie queden muchas vueltas. Pero así de fácil se nos fue la mitad de carrera, esperando que se retiren los vehículos. Y estamos listos. Entra el auto de seguridad. El que decide ahora cuándo largar es Mauricio Hernández, bandera verde. Ya estamos nuevamente en competencia. Por afuera intenta Juan Diego Hernández hacer 2 sobrepasos. Logra ejecutar el primero. Se mete adentro. Se mete también por el lado de Fernando Sarabia. Ahora está nuevamente atrás de Dani Formal. Mauricio Hernández logra contener el primer lugar, seguido de Adolfo Castillo. Después viene Dani Formal. Juan Diego Hernández. Costa Rica, Guatemala. Costa Rica, Guatemala. Las primeras 4 posiciones. Saliendo del hairpin. Estamos en la vuelta 7. La supremacía que ha mostrado este piloto se puede develar que es uno de los contendientes favoritos para el título. Mauricio Hernández de Costa Rica, que ha hecho una excelente campaña, muy prolijo, consistente con sus resultados. Y le ha sacado esta diferencia a Adolfo El Pato Castillo, el que no logra remontar. Parece ya se han acabado los neumáticos. Es Juan Diego Hernández. Vamos a ver si logra recortar, porque esto es muy negativo para su campeonato, porque ya estaría a 1 y 2 posiciones de diferencia y ahí suma muchos puntos Mauricio Hernández.
Vamos nuevamente a la pasarela, al doble Apex. Mientras algunos recién entran, Mauricio ya va saliendo. Se están juntando estas tres posiciones por el segundo puesto. Y ahí justamente vemos cómo se han agrupado. Vamos a ver si logra resolverlo Juan Diego Hernández. También se incorporó a la lucha. Acabo de ver el auto de Cristian Sarabia, muy sigiloso, que había largado desde atrás. Ahora ya se encuentra en esta parte final de la competencia, nuevamente ahí en las primeras posiciones. Se muestra el cartel que queda solamente un giro y esto ya es historia. Juan Diego Hernández busca ir romper la aerodinámica con el fin de desacelerar un poco el auto del frente. Vamos a ver qué resultados tiene llegando a la curva. Y por más que insistió, no ha logrado hacer el sobrepaso. Mientras que el número 78, Samuel Morales con Juan Pablo Glover, sigue peleando la posición con Cristian Sarabia. Y ahí entra prácticamente de lado, volando con dos ruedas en el aire. Juan Diego Hernández haciendo todo lo posible para poder hacer sobrepaso el tico. Vamos a ver si lo logra en esta última vuelta. Mientras tanto, es Mauricio Hernández el que va a buscar la bandera cuadro, seguido de Adolfo el Pato Castillo, Dani Formal, Juan Diego Hernández, Samuel Morales con Juan Pablo Glover y Cristian Sarabia, conforma este primer pelotón. Ahora nos vamos con las entrevistas con los protagonistas. Mi nombre es Adolfo El Pato Castillo, corro para el equipo Chevrolet Valvoline en Monster, y pues al final del día fue una fecha con altos y bajos, una buena clasificación, pues la carrera estuvo bastante buena, muy buenos pilotos, muy buen nivel, y creo que sea un espectáculo que no se ha visto en lo que es el área centroamericana de lo que son los carros Grand Prix. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Diego Hernández, yo participo en la categoría Grand Prix, esta es la penúltima fecha. La verdad es que un poquito contento, pero triste al mismo tiempo, porque ya es tercera fecha que se nos arrebata por desperfectos mecánicos. Realmente no hemos hecho nada malo como piloto. Tuvimos un accidente grave después de la palanca y ayer se me fueron los frenos. Lastimosamente, pues se me está yendo el campeonato por eso, pero la última fecha vamos a tratar de recuperar esos puntos perdidos y... Nada, contento, el clima estuvo excelente, el evento estuvo perfecto, nada más que agregar, solo agradecer a los patrocinadores y primero Dios la siguiente, le cambiamos la cara a la moneda. Yo soy Mauricio Hernández de Costa Rica, realmente ha sido un fin de semana bastante positivo, en la clasificación tuvimos un pequeño problema que nos rezagó a clasificar cuartos, ayer logramos recuperar de cuartos a primeros en el primer hit, hoy logramos ganar el segundo hit bastante cómodo, sabíamos que teníamos que cuidar el carro, ocupábamos los puntos para el campeonato, así que eso es lo que estábamos buscando. Y yo creo que se nos dio. Ahora el tercer hit es con parrilla invertida, vamos a ver qué pasa. El carro realmente está en perfectas condiciones, el Chevrolet se ha comportado increíble este fin de semana. Y bueno, vamos a ver qué pasa ahora al final.